La Puerta Santa de la Caridad, que acabamos de abrir, se encuentra situada en la parroquia de La Milagrosa, en el barrio de Las Delicias, concretamente en la calle Huelva número 7. Este edificio en el que nos encontramos, estas instalaciones, concretamente son el comedor social que tiene Cáritas Diocesana y en la primera planta se encuentra el centro de higiene. Desde la llegada de los padres paules a Valladolid hace ya 40 años con la creación de la parroquia de La Milagrosa, su actividad pastoral en la ciudad siempre ha estado vinculada a una labor social. Este edificio era una guardería. Dadas las necesidades de aquel entonces, de la gente del barrio, los trabajos, las precariedades que existían, se vio conveniente crear, abrir una guardería para ocuparse de los niños mientras las familias se encontraban trabajando. La realidad social ha cambiado en los últimos años y hace un par de años se remodeló enteramente este edificio, dándole un uso principalmente social. Además de las actividades propias de la parroquia, catequesis, reuniones, etc., las actividades sociales de este edificio son principalmente tres. La primera de ellas, aquí se encuentra situada Cáritas Parroquial. Desde la acogida, desde la escucha, el acompañamiento de las personas necesitadas, la visita a los hogares, se les ayuda de distintas maneras, también con una red de alimentos que gestiona Cáritas Parroquial. Luego hay otras dos acciones de mayor envergadura, dependientes de Cáritas Diocesana, con la colaboración de la Congregación de la Misión de la Familia Vicenciana. Concretamente, el comedor social de La Milagrosa, en el que ahora nos encontramos, que da unas 90 comidas todos los domingos y festivos. También, como decíamos antes, aquí se encuentra situado el centro de higiene. Lunes, miércoles y viernes, de entre semana, de 9:30 a 12, se atiende a las personas de la calle, personas sin hogar, que necesitan ducharse, lavandería, peluquería, que necesitan mejorar su aspecto, asearse, para que la imagen no sea un motivo de exclusión social, sino que también ello nos ayude a integrarnos. Principalmente trabajamos con familias o con las necesidades de las personas del barrio, de la comunidad cristiana, pero también con el colectivo de personas sin hogar. Todo lo que aquí se hace entra dentro del programa Volver a Ser, de Cáritas Diocesana de Valladolid, tanto el comedor como el centro de higiene, que está centrado en personas sin hogar. Ya sabéis que las necesidades de las personas que no tienen casa, pues que están en el albergue, que están en pisos compartidos, en habitaciones, pues que no reúnen las condiciones de salubridad ni de un bienestar social, pues vienen a estos servicios y aquí encuentran acogida, escucha y apoyo. Existen actualmente dos puertas santas en la ciudad, en la diócesis de Valladolid. La primera, la principal, que se abrió hace ya unos meses en el santuario de la Gran Promesa, y la segunda, esta Puerta Santa de la Caridad. Las dos, podríamos decirlo, que son complementarias y expresan rasgos concretos de esa misericordia del Dios de la que estamos hablando y de la que estamos incidiendo en este Año Santo. Si en el santuario encontramos un lugar en el que sentirnos acogidos por Dios, en el que encontrarnos con Él, tanto en la adoración eucarística como en el sacramento de la confesión o en la Eucaristía, aquí, en esta obra social, en este centro donde se realizan distintas labores sociales, podemos encontrar cómo se explicita esa misericordia de Dios, principalmente a los más necesitados. Son muchas, numerosas, las puertas santas de la caridad que mucha gente en Valladolid y en otros lugares está realizando. Esta es una pequeña labor, una pequeña acción de Cáritas Diocesana que está haciendo para expresar esta misericordia de Dios. Aquí también se van a recoger pues, los distintos organismos, las distintas entidades que realizan esta acción caritativa, desde Cáritas Diocesana, Recíncola, Manos Unidas, Pastoral de la Salud, la Pastoral Penitenciaria, Albor, el Centro de Orientación Familiar, las distintas parroquias, todos los organismos y entidades que están realizando esta labor caritativa de la Iglesia se reúnen, en cierta manera, aquí, en esta Puerta Santa de la Caridad, para expresar
esta misericordia de Dios, que tiene dos rasgos o dos dimensiones. Una primera dimensión hacia adentro, por eso nos encontramos ahora aquí en el interior de este edificio, donde realizamos las distintas labores, la atención, la cercanía, el trato con las personas más necesitadas, y una labor también hacia afuera. Por eso hemos abierto la puerta Santa de la Caridad, pero la hemos abierto hacia afuera y hemos salido de dentro del edificio hacia afuera, con esta otra dimensión de querer decir nosotros también que la Iglesia está en salida, la Iglesia está yendo en busca de las personas que están alejadas del amor de Dios, por los motivos que sea, que pasan necesidad, que están sufriendo y que necesitan de nuestra cercanía, de nuestro apoyo y de nuestro amor. Pues como pudieron comprobar las personas que se acercaron por aquí el sábado pasado para el acto de apertura de la Puerta Santa, tuvimos tres momentos. En un primer momento nos encontramos aquí en el comedor solidario donde tuvimos este acto de apertura de la Puerta Santa. A continuación, en un segundo momento, nos dirigimos en peregrinación como Iglesia en salida, como Iglesia que quiere acercarse a los más necesitados para expresar esta misericordia de Dios. Nos acercamos en peregrinación al templo parroquial, donde en un tercer momento celebramos la Eucaristía presidida por el señor cardenal don Ricardo Velázquez. Las actividades que se van a realizar aquí, dentro de este edificio donde ha sido abierta la Puerta Santa de la Caridad, estarán centradas en Cuaresma, principalmente las actividades extraordinarias. Aparte de las actividades que normalmente se vienen desarrollando en este centro todos los días, también en Cuaresma queremos insistir en varios aspectos. En un primer lugar, queremos que la gente se pueda acercar aquí, cruzar la Puerta Santa, para conocer la labor de la Iglesia hacia los más necesitados. Todas las entidades de las que antes hablábamos, que antes comentábamos, pues la gente va a poder acercarse aquí, conocer su labor, lo que están haciendo, cómo lo hacen, por qué lo están realizando y acercarse un poquito más a la vida diaria de esta acción caritativa de la Iglesia. Luego va a haber también otro momento en el que todas las personas que se acerquen aquí puedan orar, puedan tener una celebración de la palabra, la Eucaristía, encontrarse con Dios también en el sacramento de la confesión, para que lo que aquí se vive se vea que brota de la Eucaristía, del encuentro con Cristo, que Él es el que nos mueve y el que nos motiva para realizar esta labor. Y en un tercer lugar, también habrá una parte más activa en la que la gente pueda implicarse de alguna manera. Probablemente todos no podamos colaborar con nuestro tiempo, con nuestras manos, con nuestras acciones en el servicio caritativo, ni como voluntarios, ni de otra manera. Pero sí podemos hacerlo de muchas formas, incluso a través de la limosna, de nuestro tiempo, de la escucha, de distintas maneras, que la gente también pueda implicarse, en cierta manera, en esta labor caritativa. Como decía el Papa Francisco en la Misericordia Vultus, en base a nuestro hacer, en base a nuestro actuar, en base a nuestras obras de misericordia con nuestros hermanos, es como seremos juzgados. Mateo 25 es un pasaje bíblico en el que esto aparece claramente expresado. Estas obras de misericordia, que muchos de ustedes ya las conocen, pues las corporales son dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Estas labores que Cáritas viene realizando diariamente y que todas las otras entidades de la Iglesia pues también hace, muchas veces de manera callada y sin que se sepa. Pero también otras obras, las obras espirituales, de las que el Papa Francisco también nos invita a que participemos en este año de la misericordia. Esas obras que son dar consejo a todo aquel que lo necesite, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a los que nos molestan y rogar, pedir a Dios por los demás. Todas esas obras somos invitados
para que las hagamos, para que las intensifiquemos en este año de la misericordia, que muchas veces tenemos nuestra conciencia dormida, aletargada, y hay que despertar. Tenemos que ir hacia esas personas que lo están necesitando. En la bula de misericordia, el Papa Francisco, en el punto 22, nos habla de las indulgencias. En este año de la misericordia, todos nosotros, todos los cristianos, hemos tenido en muchas ocasiones la experiencia de haber pecado, de haber cometido algo negativo, de haber fallado, de haber hecho alguna cosa mala a algún hermano, a alguien a quien queremos. Y aunque muchas veces nos hayan perdonado nuestra mala acción, nuestras malas palabras, nuestras malas obras, aunque nos hayan perdonado, aunque Dios también nos ha perdonado en el sacramento de la reconciliación, del perdón, el Papa Francisco dice, y es cierto, que muchas veces nos queda la huella de ese pecado. Aunque el sacramento de la confesión perdona todos nuestros pecados, pero nos queda esa huella, ese sentimiento, esa cosa que se nos queda, y todos tenemos esa sensación, esa experiencia, después de haber cometido algún pecado, de haber obrado mal, aunque hayamos sido perdonados, algo nos queda. Eso es lo que estas indulgencias, esta misericordia de Dios que se hace presente en la indulgencia, nos supera. El amor de Dios es capaz de superar toda huella del mal. Entonces, para ganar estas indulgencias, la Iglesia nos invita a que acudamos a estos centros, a que celebremos la Eucaristía, que nos confesemos, que oremos a Dios, que oremos pues rezando un Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y también que crucemos como signo de cambio esta Puerta Santa, tanto la del Santuario de la Gran Promesa como la Puerta Santa de la Caridad. Aquí concretamente con el matiz de la acción social, de la caridad. Cruzar esta puerta, ganar las indulgencias aquí, significa también entrar a prestar nuestra ayuda, a ofrecer nuestra vida a los más necesitados, a los que están sufriendo. Hacerlo pues a través de la limosna, de nuestro tiempo, del voluntariado, y también salir fuera, llevar este amor que aquí hemos experimentado, este amor de Dios, esta misericordia que se hace presente, llevarlo fuera a las otras realidades concretas de nuestra vida. Pues la manera de colaborar con esta Puerta Santa de la Caridad, en primer lugar, siempre es de una manera personal. Que cada persona, que cada uno de nosotros, seamos capaces de abrirnos al amor de Dios, de recibir a este Dios que nos quiere, que nos ama en nuestra vida, en nuestro corazón. Y en segundo lugar, abrirnos también a las necesidades, expresar la misericordia de amor de Dios que tenemos en nuestra vida, que hemos vivido, expresarla en los acontecimientos de nuestra vida ordinaria. Pero también se puede colaborar acudiendo a las distintas puertas que existen. La puerta es lugar de entrada y de salida, pero la puerta también muchas veces permanece cerrada. Deja fuera de los hogares, fuera de las casas, fuera incluso de la iglesia también, a personas que lo están pasando mal y que lo están necesitando. Vayamos a esos lugares, seamos capaces de abrir las puertas de los más alejados, de los últimos, de los que no cuentan en la sociedad. Abramos esas puertas, coloquémonos ahí para dejarlos entrar en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia. Y en tercer lugar, acudamos también a la iglesia, a encontrarnos con Dios que nos ama, celebrar la Eucaristía, celebrar su palabra y su amor, y expresarlo en todas estas entidades, en todas las labores caritativas que hace la iglesia. Aquí, concretamente, este centro, la Parroquia de la Milagrosa, tendrá durante todo este año no solo la Puerta Santa, sino también las otras puertas abiertas siempre para que cualquier persona que desee pueda acercarse, pueda entrar, pueda recibir orientación, ánimo, colaboración para expresar el amor de Dios como cristianos que somos
para expresarlo en medio de este mundo necesitado de verdad, de un amor auténtico y verdadero.